Vale, bien hecho. Muy buen trabajo. Has conducido de maravilla. La clasificación ha terminado y vamos a recordar quiénes han sido los mejores. Rodríguez, Leclerc y Daniel Ricciardo. Así concluye la... Vale, creo que la sesión de clasificación ha sido un éxito. Deberíamos tener... Os damos la bienvenida a una de las joyas del mundo árabe, Jeddah. Se trata de una de las ciudades más grandes de Arabia Saudita, justo por detrás de Riad, y es la puerta hacia la Meca. Tiene uno de los puertos más grandes de la región y ahora es sede del Gran Premio de Arabia Saudita. ¡Qué circuito tan interesante! Esta ha sido una de las incorporaciones más recientes al calendario de F1 y, como la mayoría de circuitos urbanos, se trata de todo un desafío técnico. Aquí los pilotos tendrán que sortear unas curvas bastante complejas a la vez que gestionar sus neumáticos con cuidado en estas altas temperaturas. Como siempre, David Casas me acompaña hoy en la cabina de comentaristas. Dime, ¿qué tendrán que hacer los pilotos para sobrevivir a la melee de la curva 1? Hay tres cosas importantes a tener en cuenta, Dávila. Posicionamiento, conciencia y disciplina. Primero hay que colocar bien el coche y ver que tienes espacio para reaccionar a los actos de los demás. Luego hay que mirar los retrovisores, escuchar los sonidos y percibir la posición de los demás coches. Por último, no te pases de ambicioso. Que haya un hueco no siempre implica que se deba ir a por él. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Rodríguez se coloca en la pole y Charles Leclerc en segunda posición. Y este es el resto de la parrilla. Ricciardo, Gasly, George Russell y Norris. Hamilton, Sainz, Tsunoda y Sebastian Vettel. Verstappen, Tiktum, Antonio Giovinazzi y Fernando Alonso. Ocon, Stroll, Sergio Pérez y Mick Schumacher. Latifi y Nikita Mazepin. ¿Cuál de estos talentos subirá hasta la cima hoy?
has marcado la vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. Sigue así. Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Buen trabajo. Has cumplido todos los objetivos. Ha sido una conquista grandiosa con la que se asegura el campeonato. Ha tenido una temporada espléndida y se merece todos los aplausos del público. Una victoria increíble la de hoy, David. ¿A qué se ha debido? Bueno,
Es probable que la gestión de los neumáticos haya jugado un importante papel en el resultado. Como siempre, la velocidad no lo es todo. También hay que mantener la consolidez durante un stint a lo largo de la carrera. El factor ganador en la carrera de hoy ha sido poder mantener los tiempos de vuelta sin perder la suavidad en el control y sin maltratar los neumáticos. Aquí llegan los ganadores de hoy. El equipo Red Bull está realizando un trabajo fenomenal últimamente. Es evidente que han hecho los deberes y esta es una victoria de la cual deben sentirse muy orgullosos. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David, pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Creo que hoy se lo merece Fernando Alonso. Su estrategia ha sido impecable y ha mantenido un buen ritmo a lo largo de toda la carrera.